Y este 2018 se cierra con más de 700 animales atendidos en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBC. Más de un centenar regresó a sus hábitats gracias a la Operación Regreso a la Libertad 4 de la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana. El tráfico y comercio criminal es solo uno de los peligros a los que están sometidos los animales silvestres. La degradación de selvas, bosques, fuentes hídricas y la demanda del ser humano por mayor infraestructura también generan disminución de las poblaciones o la fragmentación del hábitat. Pero, ¿qué ha hecho la CDC como autoridad ambiental regional para mitigar el daño sobre estas especies? En el balance de fauna silvestre... Roja en promedio 700 ejemplares, en, digamos tenemos en las instalaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBC y atendemos, valoramos y decidimos el destino final de estas especies que son primero, producto del tráfico ilegal de fauna silvestre decomisado por las autoridades ambientales Segundo producto del rescate de los animales que se afectan, tanto en las vías, en el alumbrado, por atropellamiento también de vehículos, o también del maltrato, en algunos casos maltrato animal. Y en tercer lugar, de algunas entregas voluntarias que la gente hace. La CBC también cuenta con un proceso de rehabilitación animal cuando algún espécimen es incautado o recuperado por cualquier motivo, que a veces toma más de seis meses en el centro de atención y valoración de fauna, donde el personal supervisa la alimentación, el comportamiento y la formación de grupos para que se pueda determinar que pueden regresar a sus zonas de distribución natural. Este año hicimos efectiva también lo que son liberaciones de fauna silvestre. Eh, liberamos más de 300 ejemplares de la fauna silvestre que se devolvieron a su medio natural producto de un esfuerzo muy grande que han hecho el grupo de médicos veterinarios, biólogos y especialistas nuestros del Centro de Atención y Valoración. El hito de este año fue lo que sucedió con 153 ejemplares que en su mayoría fueron liberados el 21 de noviembre en el departamento del Atlántico. La operación Regreso a la Libertad 4 se realizó gracias al convenio Ambiente con Altura entre la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana la cual dispuso de un Boeing 767 para transportar en 15 guacales aloras, guacamayas y tortugas, además de un hurón, dos perezosos, un flamenco, un tucán y un zorro cañero que ya viven en la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.